Vio en esto un negocio, recibió dinero primero de estas autoridades y posteriormente de políticos mexicanos que alimentaron sus bolsillos. Viendo que este es el testigo de este investigador académico, Ariel Dulitsky, o Dultiski, le envía a él una serie de cartas. El señor Ariel Dulitsky no le hizo caso. No le hizo caso a la carta que envié el 6 de julio. No le hizo caso a la carta que envié el 9 de octubre de 2017. Tampoco a la que envié el 24 de octubre de 2017. Tampoco este supuesto investigador académico, digo supuesto porque ni siquiera dio lectura, ni consideró lo que le envié, leyó la carta que le envié el 31 de octubre, donde le ofrecía dar una serie de informaciones que le serían de utilidad. Quiero decirte, pues, que este señor, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, es un testigo falso, en síntesis, que ha estado en caso cerrado, un programa de talk show de televisión, que ha estafado a diferentes ciudadanos de Estados Unidos, que ha golpeado y abusado sexualmente de su esposa, que ya se divorció por este maltrato, al fin lo consiguió la señora, y que existen evidencias en esta USB o pendrive, están los datos de que este señor, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, mintió en todo momento, de que es un impostor, de que es un hablador. Pero ahora quien tendrá que revisar su situación legal es el señor Ariel Dulitsky, que viene a nuestro territorio a mentir, a dañar y a ponerme en riesgo a mi familia y a mí ante los criminales. Con una ligereza, apoyado con un centro ahí diocesano y protegiendo y ocultando temas como el de la pederastía, de quien fue acusado de eso y utilizó por un coraje con el gobernador actual, que afortunadamente ya se va, para distraer a la gente, utilizaron esta estafa de Rodrigo Humberto Uribe Tapia. Voy a proceder, Ciro, en contra de este señor, que así como vienen de fuera, yo preguntaría qué pasaría si tú fueras de Estados Unidos a con ligereza denunciar a un exgobernador, Rick Perry, Bill Richardson y Ana Napolitano. ¿Qué pasaría? Vaya, te caería el peso de la ley. ¿Por qué nosotros en México permitimos que este gringo venga a decir una sarta de mentiras, apoyadas con un señor que trae perversos intereses aquí en mi estado y que con una ligereza ataca y bueno, no borra el hecho de que sea sancionado legalmente el daño que me ha hecho? Voy a proceder entonces, Ciro. Aquí están las pruebas. La Audiencia Nacional en España me exoneró, en México me exoneraron. Está claro que no tuve participación. Me mataron un hijo estos delincuentes desgraciados de los Zetas. Y ahora todavía el señor de aquí de Coahuila, el asusador que se mete en todo tipo de problemas para dañarme, llevó a este señor Ariel Dulitsky a un problema legal que va a tener severas consecuencias, porque no voy a descansar hasta ver que este señor se retracte y que pague en la vía civil y en la vía penal. Señor Dulitsky, está metido usted en un problema legal ahora, ¿eh? Así como viene aquí a hablar a un país que no es el suyo, así enfrente a la justicia también mexicana. Qué fácil es venir de fuera a tratar de dañarnos. Preguntaría para terminar, ¿qué le pasaría a este investigador académico si dijera esas barbaridades de algún ciudadano en su país? Iría a la corte. Bueno, antes que nada y antes de ir al contenido, ¿qué?